Y bueno, señores, pues al final P10 en la clasificatoria, a un segundo de la cabeza, aunque estamos ahí del P7 al P11, estamos en dos décimas, que esperemos sea una lucha chula aquí en Zandvoort, donde está lloviendo a cántaro. Con lo cual va a ser una hora con el culo apretado. Y esperemos que por lo menos no haya muchos incidentes, podamos tener una carrera con lucha apretada, que los GT4 ya inviten a ello, pero si encima vamos en mojado, vamos a ver si hubiera oportunidad de ello. Vamos a recomprobar. Vale. Recomprobado. Ya estamos todos en parrilla. Adelante llevo un Porsche. A la derecha, a la izquierda llevo un Chevy, a mi izquierda llevo un Jineta, por detrás llevo otro Jineta y otro Chevy. A priori, los más rápidos son los Chevy y los BMW. Pero al igual que Porsche, solo hay uno. Estoy yo solo con el Aston Martin y Koski es el único que va con Porsche. Ha ido un par de Alpines. Siete, lo que más abunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que más abunda son los BMW, los M4. 7 unidades, hay 6 unidades del Chevy. Y luego los jinetas y los malares, más o menos igual, dos alpines. Y como coches únicos, voy yo con el Aston Martin, con el Vantage y un tal Koski. Va con el Porsche. 3 minutitos. Vamos a correr aquí en el circuito que este año habían hecho nuevo también para participar en la Fórmula 1, pero que con el tema del COVID, pues no sé si del calendario se han caído, no se han caído, correrán o no correrán. Circuito bonito, como a mí me gustan, de los clásicos. Con escapatoria de gravilla y césped que penalizan mucho los errores de salida, penalizan mucho, con lo cual tienes que ser fino, porque cualquier salida de pista automáticamente te penaliza una barbaridad. Y bueno. Estamos aquí en la Race Club International Motorsport, que es la comunidad internacional que organiza este tipo de eventos. Varias categorías y carreras toda la semana, prácticamente todos los días de la semana hay carreras, diferentes campeonatos, diferentes eventos también individuales. Y este es un campeonato de GT4, que está en la tercera prueba. Yo solo he participado en la anterior, la primera no participé. Tenemos que hacer una parada obligatoria donde hay que hacer un refuel. Y la estrategia, vamos, aquí es fácil con estos coches, cargar 1 litro y nada más es lo mínimo para que todos tengan que parar. Yo seguramente la estrategia que haré depende de cómo esté el tráfico. Pararé justo cuando estén parando también los de delante
y minimizar con eso el riesgo. Entrar en tráfico, que si entramos en tráfico, entramos en tráfico todo. Quedan 50 segundos para el inicio de la sesión. Esto no parece que vaya a mainar. Y como me pasan todas las carreras, ahora es cuando me entran ganas de mear. Vale. Vamos a parrilla. Protocolo de salida, ya se sabe. Salida lanzada, además con lluvia es lo más seguro. Ahora vamos en una sola línea, se desactivan sistemas de colisiones. Un circuito relativamente pequeño. Las compresiones ya las tengo bien. Temperatura de aire de 21 grados. Tómate la primera vuelta con calma. Y señoras y señores, nos ponemos en paralelo, ahora se marcará la velocidad de 70 km hora que debemos mantener hasta que el líder de cabeza le dé la bandera verde. Lo que vamos excesivamente despacio. Ya llevamos, chicos. Voy a la izquierda. Ahí sí. Car on the left. Clear on the left. Libre a la izquierda. Atento a la derecha. Nadie a la derecha.
Sainz. Que el que viene por detrás te intimide. Lo intentaré, compañero. Jaramillo. Ya se me ha pegado ahí, colega. El que va adelante te lleva un tiempo de 0.8. Madre mía, quedan 54 minutos. La puta. Esta última
las pistas de 1.51.94. Izquierda libre. Se ha tocado el Porsche, se ha tocado con otra jineta. Del Chevy también lo ha perdido el coche. Mierda, 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 mierda. Uf, uf, la que he salvado ahí. Este riega mucho la hierba. Sacado 3 segundos de detrás, a ver si no cometemos errores. Thank you.
yendo, coño. Adelante te lleva un tiempo de 1.5 segundos. Está adelante, te lleva un tiempo de 1.3 segundos. ¡45 minutos! Pierdo tracción saliendo.
se posiciona delante te lleva un tiempo de 1.5. Derecha, líder a derecha. Car on the left. El lado izquierdo. A tu lado. Clear on the left. Izquierda ya libre. Car on the left. Clear on the left. A la izquierda, nadie a la izquierda. Adelante te lleva un tiempo de 1.0. Y ahora llevo con 27 litros, voy a tener que repostar más.
gastado la mitad de gasolina que tenías en el depósito. Madre mía, qué concentración hay que tener aquí, cojones. Vuelta este, 1.52.82. ¡Oh, puta! ¿Cómo... ¿cómo corre el BMW?
Yeah. El que se posiciona delante te lleva un tiempo de 4.6. A mitad de camino, aún te quedan 16 minutos de combustible. Tu tiempo en el primer sector es bueno. En el segundo sector ha sido 0.05, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. En el tercer sector ha sido 1.2 segundos, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Está a un tiempo de 1.0.
Venga. Entrando en conducción. Adelante te lleva un tiempo de 0.7. Pues quedan 24 minutos, señores. Ahora 9.50 PM. Temperatura. La temperatura de la pista, 27 grados. Posición 6. Que me voy largo. Uy. Tienes 10 minutos de gasolina. Está adelante, te lleva un tiempo de 1.8 segundos. Siendo muy bien el cuarto. Se posiciona detrás, está a un tiempo de 3.1.
desastres un poco la memoria. Esto termina en 20 minutos. Mantén un buen ritmo. Venga. Atrapando al que está delante y te separas de él por 12 segundos. Uf. Ahí casi pierdo el coche, joder. Para que se termine la gasolina. Ha sido malísimo. Atento, queda muy poco combustible. Box en esta vuelta. Atento.
Vamos, compi. Ahora los mecánicos que se porten, coño. La salida del pit está libre. Bueno, pues mi error de cálculo de combustible, tenéis que añadirle, son 13 litros para poder terminar, me ha costado dos posiciones. Bueno, pues quedan 11 minutitos de carrera. Bandera amarilla, atento. Han sacado la bandera blanca.
asentó en Jerez 1.6, más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Uf. Tierra caca. No se toca. Está ahora en el pit.
segundos esto termina. Mantente concentrado. Ya hay coches en el pit. Posición 8. Claro, si anoche no más que joderme el doblado. En 2 minutos. Es la última vuelta. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Creo que detrás sí se ha perdido uno el coche.
creo que mete un litro menos de combustible, no llegó. No aprendo, macho. Con tanto ajustar el combustible, ni que lo pagara yo la gasolina. Carrerón, tío. Qué carrerón. Qué guapo. Señor, sí, señor. Esta me ha molado. Water Race. Man, Water Race.